Vuelta ya en el Submarino Amarillo en esta noche de tertulia y de análisis de las jugadas más destacadas. Y antes de ir a una jugada que no es estrictamente deportiva, pero que sí nos agradó mucho, un detalle que nos aclaran desde la sección, desde la columna Salvochea. Manu firma este mensaje en el que dice que además de la suelta de globos, que ahora la vemos con los colores de los dos equipos, en el Teresa Rivero se sacó una pancarta gigante con los escudos de Cádiz, de Rayo Vallecano, con la frase «Hermanos de sangre, sangre gaditana en la vena vallecana». De la misma manera se sacó una bufanda especial conmemorativa, por un lado de Bucaneros y por el otro de Brigadas Amarillas, dejando constancia del magnífico día que nos hicieron pasar la buena gente de Vallecas. Creo que este partido se vivió como una auténtica fiesta y espero que el cadismo sepa devolver el buen trato recibido en la vuelta a los vallecanos que se desplacen hasta nuestra ciudad. Esto sí que es fútbol, nos dice Manu. Fue un ejemplo, la verdad que fue un ejemplo esas aficiones. Lo vemos en imágenes. Paco, tú que has estado en el Rayo con David Vidal de segundo y con Pedro Zabalza, ¿cómo te recibieron a ti? ¿Cómo la verdad es que fenomenal. No solo a mí, sino ya a José, Barla, Carderón, Cortijo, que coincidimos allí todos. Nos pusieron el rayo, el rayito gaditano. Y la verdad que nosotros con la gente allí. Mira qué bonito. Yo no lo había visto nunca en un terreno de juego, Por fuera del campo iban dando vuelta al campo con bengala, las banderas, y animaban al Rayo y animaban al Cádiz. Pues la verdad es que es un detallazo y ojalá. Que tiene razón Manu de que tomemos buena nota y que se organice algo especial, correcto, ¿no? Para la al Rayo vuelta. Siempre se le ha tratado también bien en Cádiz, ¿eh? Aparte que tanto Ruiz Mateo como su esposa, la verdad que el comportamiento, porque estuve yo con José Antonio Rodríguez Morillo y me había dicho, el trato ha sido sensacional en el palco. Siempre. Paco me parece que también estuvo saludando la presidenta. Sí, estuve saludando a Doña Teresa y la verdad es que se quedó enmorecida cuando vio la pancarta y la afición del Cádiz allí animando al Rayo. Y la verdad es que dice que ya está loca por llegar aquí a Cádiz y ver cómo lo recibimos. Bueno, yo pues, le dije que lo vamos a recibir bien y seguro que sí. Yo creo que sí, que no hace falta ni comentarlo Se recibe bien esta reunión de Irún con el psicólogo, porque no se va a recibir al rey. Sí, déjalo al psicólogo, que va el viernes va a recoger el gato de Cayola de la Yo Peña todavía no me lo creo. Bueno, lo veremos, seremos testigos de ello y se lo enseñaremos a los espectadores en imágenes. Señores, que vamos a seguir con la jugada, vamos para una ocasión clara para Osbeche. Aquí tenía aquí se a la izquierda, López, sí, no, a la izquierda tenía López no, Silva. Pero ahí se rebala el Obeche. Sí, cuando le va a pegar el balón, momento de disparar. Le va a pegar, se rebala. Lo que pasa es que tenía López Silva solo en la izquierda también, pero bueno, era una buena posición, la realidad. Que bueno, es delantero centro, hay que tirar a puerta. Correcto. Bueno, vamos a por el primer gol del Rayo. Esta jugada me gusta, me encanta, ¿eh? Hay que ver lo rápido que entran por el centro. Que el toquecito que le dio Michel y qué listo es Rubén. Sí, pero antes ha comentado Paco que el Rayo había estudiado al Cádiz por el centro, ¿no? Es que sí, el Rayo es que juega así, claro, porque el segundo gol es exactamente igual. Es exactamente igual. ¿Sí? Aquí tiene lo que suerte. Pasa es que Michel técnicamente muy bueno. Desde pequeño, él coincidió conmigo cuando estaba allí, tenía 18 años. Salir, ¿eh? Y la verdad que sabíamos que ese chaval era un buen pelotero y es un futbolista que no ha tenido suerte y jugando en un equipo grande, porque es técnicamente fenomenal. Tiene una bueno, zurda. Es un jugador, yo lo comparo mucho, tal vez un poquito menos, me parece que a Parry, que yo lo comparo con Raúl. Sevilla, ¿no?
A mí, con Raúl del Madrid. Paco, este no estuvo en el Sevilla, tiene razón Manolín. ¿Raúl del Sevilla? No, Michel. ¿Estuvo Michel no? Este sí. No, este no. Tú, yo creo que no, no, este no era otro. No, el otro que está en el Jerez, no, ese no. Este estuvo en el... No, fue otro. Este estuvo en el Murcia. En el Murcia sí estuvo. Fue uno que estuvo en el Getafe, que dice Manolín. Que estuvo, que está el fuerte que está en el Jerez ahora. Ese que estaba en el Sevilla, no, pero este no. Sí, este Michel estuvo en el Sevilla, el que dice Paco. Sí, el delantero centro. Hace poco, yo digo este antes. Este no, ¿no? Yo no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Lo tenemos aquí ahora mismo el chivato, que es el ordenador, nos lo ponemos de tarea para mañana para aclararlo. Vamos con el primer gol del Cádiz, hombre, ya que anotaron ellos, vamos al nuestro. Aquí un balón robado por... Era solo por ahí. Sí, este es el centro de Cristian. Tenemos suerte, ¿eh? Porque hay un despeje de sí, cabeza. Sí, es que ahí salta, Enrique salta y le da la espalda. Y le viene el balón a Oveche que pero define ahí, bien. Ahí Oveche es listísimo, sí, ahí, porque listísimo. No le dio tiempo ni que... Ni al defensa ni al portero hacer ningún tipo de reacción. Ahora lo vamos a ver. Hay un despeje de sí, central. Le, da, sí. Le pega a Enrique en la espalda, le cae y muy bien, muy rápido. Claro. Le pega bien, la cruza bien. Y el gol es muy bonito, aunque con un poco de fortuna, ¿no? Uh-huh. Y fíjate la de Cádiz. Qué bonito, la de gente de Cádiz. Qué bonito el partido, Paco. Estuviste allí, increíble precioso. La afición. Yo de a mí Cádiz. Me, Ramón, a mí me recordó mucho cuando fuimos a jugar la liguilla aquella con el Real Madrid. Con el Real Madrid a me pareció que la sí, sí, pero, esperando al equipo, todos los aficionados allí, la bandera. Pero allí nos trataron muy bien, el Campo Rayo y en el Bernabéu, muy mal. No, no. Esa fue la diferencia. Aparte vale. Que el Cádiz llega tarde, ya te comenté, porque sí, no estuvo. Y claro, la gente no había entrado al campo y estaban todos allí, en las vallas, esperando que llegara el equipo. Y aquello fue impresionante, hombre, no fue como el día del Real Unión aquí, que fue el día del ascenso, pero que, bueno, con menos gente, en pero en intensidad fue el mismo. Yo, estuve en ese partido en Madrid. En Irún fue igual. Yo fui a ver ese partido también a Madrid y a mí me impresionó la cantidad de gente de Cádiz que había. Donde sí, salen los no era normal eso. La preferencia, ahí, la parte de preferencia, donde salen los jugadores y a mí me ponía los pelos de punta, me lo pone ahora. Sí, fue increíble aquello. Volvemos al partido de este domingo y lo hacemos con el segundo gol que nos marca el Rayo Vallecano, que vuelve a adelantarse con y en los pies de Michel. Con un poquito vez, de mira, mira jugada, toca igual, aquí. Igual. Mira, aquí se tira, le pega, mira, le devuelve, toca, pero todo con velocidad vertical, o sea, todo sí, hacia sí, adelante. Sí, o sea, un toque. A un toque con velocidad. Pero vamos, que no es una casualidad. No. Porque esto está estudiado. Aquí está trabajado eso. Kiko yo creo que se apresura, sale demasiado rápido, lo regatean muy fácil, tenía que haber aguantado un poquito más. Claro, me da la casualidad que a los dos que le vienen los goles son los mejores. Ya, claro. Técnicamente. Ese es el problema, exacto. Es verdad, son los mejores técnicamente. Claro. Vamos a por una tarjeta amarilla, un codazo también después, de Piti a John Erice. Esto lo puse porque, mira, aquí le sacan tarjeta a un jugador del Rayo. Y aquí le dan un codazo, no se ve bien. Aquí es donde luego el árbitro llama, le saca tarjeta también al míster, porque el míster le reclama. Hay un codazo a John Erice, que se le ve clarísimo de Piti. El mismo jugador que le da el codazo ahora la tira. Ahí vemos a Erice. El Lini está ahí al lado, Ramón. Ya, pero se le ve clarísimo el codazo cuando que le da. Si sí, el míster no. Proteste, le sacan tarjeta al míster por el codazo que... Bueno, por cierto, ese fue uno de los errores de Pepe Mel. Quitar a Piti de media punta por detrás de Rubén, mandarlo a la banda derecha y puso a Pacheco. A Piti lo arruinó en la banda derecha, porque ya él ahí tenía que trabajar más, tenía mucho más recorrido porque tenía que seguir a Cifuentes. A los 5 o 10 minutos que hizo ese cambio, lo tuvo que quitar también porque lo arruinó. Ramón, yo te digo una cosa, el Rayo con Pepe Mel no asciende. Te lo dije con el Poli Ejido, acuérdate, ya ascendió, cuando estaba allí y tal. Ascendió de segunda vez a segunda, con Mel. No ascienda primera, segunda vez. Vamos con el segundo gol del Cádiz, que vamos al empate. ¿Usted qué decía de nuevo con el balón que roba él y se ahí tirándose al suelo? Le viene aquí a banda, se la abren a López Silva, sigue sin confiar en la zurda y con la derechita la toca a los justitos y muy bien Oveche de cabeza. Entre los dos, pero ahí yo de momento fallo de defensa. Yo ahí de momento el entrenador me cambió los dos centrales. Sí, porque se equivocan los dos. Los dos centrales. Mira, ahora estamos viendo. Uno falla porque... Y el otro que no lo está marcando encima. Lo que yo no sé es cómo ve ese balón con el futbolista delante. Yo creo que no lo ve, yo creo que lo encuentra, Paco. Por eso lo marca, porque el domingo pasado, el domingo pasado con el Cartagena, lo vio... Porque Tena me parece que era el que está por delante y Tena es un... Es grande, es un central. Por eso digo que los dos centrales...
Ahí no puede rematar ese jugador. No, no se puede, no puede rematar. Yo lo cambio del tirón, vamos. No, yo creo que ya tenía pocos cambios, Manuel, ya. Jugada de López Silva, compañero. Esta es una... Me parece que ahora habrá hecho banda derecha. Y esta es una buena jugada de López Silva, que se va... Eso es lo que tiene que hacer López Silva, encarar. Y ahora mete un centro buenísimo, lo que pasa es que no hay nadie para rematarlo. Pero se ve que tiene más confianza en la banda derecha que la izquierda. Hombre, tiene una cosa que no tiene que recortar para centrar. Él encara y con su pierna buena la mete. Pero con su pierna buena puede dominar el balón, o la mala no. Con la mala pone. Con la mala, claro, claro. Es lo que tiene, eso es el eterno debate de la pierna buena y la pierna mala de López. Es que cuando tú tienes una pierna que es la que utiliza más y es la tuya... Pues puede tener la posibilidad de ponerla donde tú quieres, claro. Donde tú quieres. Pero con la otra lo que hace es ponerla, no dirigirla, ¿no? Aparte que los centros de López Silva de banda izquierda son centritos... Claro, que y la otra no, la otra son roscas fuertes, donde claro, son mucho su pierna más buena, claro. Pues vamos a seguir, lo hacemos con un contragolpe del Rayo Vallecano. Y yo creo que fue el único que tuvo en la segunda parte, aparte del gol que marcaron, una jugada de Pacheco, se mete ahí en el área... Ahí está Flurkin peleando con él, se pega con los tres. Yo creo que le hace falta a Flurkin, que el árbitro la pita, por cierto, y se acabó. Eso fue todo lo que dio el Rayo en la segunda parte. El gol de Miche, que fue muy bonito, y esta jugada de Pacheco, y después prácticamente no. Porque las demás jugadas están en el Cádiz. Vamos, por ejemplo, con una de esas, entre Caballero y Ombeche. Paco, si marca esta ya, a hombros tenemos que sacar. Yo no creo que tire a Cody, Ramón. ¿Quién? Remata. ¿Y a dónde va a tirar si está la portería atrás, Paco? ¿Qué le pasa? La única forma que tenía. Si no, yo me iba a hacer esto, pues a enganchar balón, pero... No, pero para rematar, él remata hacia puerta. Él sabe que está de espalda la puerta. Pararla no la puede parar, porque si tú te tiras con las dos piernas en el aire, no es para pararla. Tú sabes que tú te tiras muchas veces a lo que salga. Claro, claro, por supuesto que él intenta marcar gol, pero... Bueno, pero es que la mayoría de los goles no salen donde tú quieres. Claro, claro. Es que, escúchame, que yo desde el campo no me di cuenta que había pasado cerca el balón. Yo creí que había pasado más lejos. Y después, sin embargo, montando las imágenes... Se ve más peligro. Que le da un poquito, como dice Manuel, no le da tan bien. Y le da un poquito peor, igual la mete. Claro. Porque el balón iba con mucho peligro. Vamos, iba a decir, me ponen aquí penalti a Cristian. Bueno, hubiera sido penalti si lo llegan a pitar, que no es el caso. Es una jugada muy larga. Ahí Fran Cortés mete un centro, la despeja el portero, ahora le viene el balón a Cristian, falla en el remate, y ahí llega antes que el defensa... Y Lizondo Cortés, que está ahí, que lo estamos viendo muy cerca. Sin embargo, mira, ahora vamos a ver la repetición. Ahora le va a sacar tarjeta al Bacar, que lo echa a la calle, porque era la segunda, la anterior de la que habíamos puesto. Pero si le enseña esa tarjeta, ¿por qué se la enseña? Porque ha hecho falta dentro del área. No, pues le di un cabezazo. Entonces. ¿Eso qué? El cabezazo no se lo da. Bueno, interpreta la tarjeta. La tarjeta es por un cabezazo. Lo que sí hay una cosa. Si yo me tiro el minuto 90 dentro del área y no es penalti, me tiene que sacar tarjeta amarilla. No, claro. Cuando no me la sacó es que dio penalti. Sí. Mira, Paco, mira. Toca el balón y llega al Bacar y es clarísimo el penalti. Yo ya lo había visto allí. Yo no tenía, para mí no había duda de que era penalti. Y él va ahora, ve... La maga, Cristian también provoca un poquito, se deja caer, tampoco fue nada el otro juez. Pero bueno, su obligación también es intentarlo. Y yo creo que el árbitro a Cristian no le dice nada porque estaba clarísimo que había sido penalti. O sea, y es una pena porque dos puntitos más ahora mismo a estas alturas serían... Fíjate tú. Qué bien. Una paga de Navidad. ¿Sí? Así dice. Señores, que termina aquí el partido un 2-2 que nos deja muy buenas sensaciones y sobre todo... Deja, imaginamos o entendemos, lo veremos mañana, por ejemplo, en el entrenamiento, a ver cómo trabajan la moral alta a los jugadores del Cádiz para encarar ahora un nuevo encuentro ante el Real Unión. ¿Cómo lo veis? ¿Optimista de cara a ese rival próximo, Manolín? Yo lo veo muy optimista. Yo creo que el Cádiz, hombre, no hay ningún partido fácil, ¿no? Pero yo pienso que el Cádiz puede sacar este partido adelante, no fácil, porque fácil no hay nada, pero que yo pienso que sí, que el Cádiz puede ganar, vamos, y va a ganar, vamos. Paco. ¿Estás convencido tú? Dos equipos que se conocen mucho de las liguillas que han jugado y si el Cádiz sigue progresando como va, yo creo que el partido, si encontramos puerta y tenemos la suerte, yo creo que el Cádiz va a ganar con diferencia de goles. Y dos equipos que el Real Unión tampoco cambió mucho, o sea, la plantilla es muy muy similar a la del año pasado, los jugadores que están jugando no han cambiado mucho, o sea que... Tiene Abril, ¿no? El extremo... Sí, han firmado Abril, que juega arriba, no juega por las bandas, Abril y un
el centro del campo. Los demás son los mismos. Y un defensa central también. Los demás son todos los mismos que estaban jugando. O sea que se lo preguntaremos al entrenador cuando venga a recoger premios. ¿Cómo crees tú que va a recibir la gente a Real Unión de Irún después? Porque allí la verdad es que la afición de allí fue fenomenal. Eso hay que decirlo, con el trato que tuvo la afición de allí con los aficionados del Cádiz. Bien, la directiva lamentable, sobre todo un vicepresidente, que fue el que organizó todo, uno con bigote, que colocó todo allí en el fondo y puso un altavoz allí a todo volumen, o sea, metió a los aficionados en un trozo, o sea, lamentable. Ya después tuvieron que poner todo el fondo para el Cádiz porque es que no cabían las personas. El trato en el aspecto de la directiva fue lamentable. Ahora la afición de 10. Los aficionados que vengan no tienen culpa de los directivos que tienen. Al revés, no. El trato, ya digo, que al final del partido la afición estuvo aplaudiendo al Cádiz. Yo me acuerdo cuando vinieron en la liguilla, se comportaron estupendamente, no hubo ningún problema. Que luego los directivos, los consejeros, no hubiesen estado a la altura de la circunstancia. Pero ellos el aficionado no tiene nada. Además, que trato al Cádiz en el propio palco, a los dirigentes del Cádiz, muy mal. Había uno que yo lo vi, que tenía muchos bigotes. Ese. Que Iván Plá, se creía que era, El presidente, cuando termina el partido, le da la enhorabuena a Antonio Muñoz, cosa lógica, ¿no?, y deportista, y este ni lo mira, o sea, este en plan... Este Iván Plá... Claro, que pasa una cosa, que los que llevan bigote, Ramón, hay que tener cuidado, ¿eh? Yo me lo he quitado por eso, Manuel. Yo me lo he quitado. No, de verdad, fue lamentable. Me di cuenta de eso, digo, me voy a quitar el bigote. Lo peor es recibirlo con aplauso, lo que quiera, y al terminar el partido 2-0 y para casita. Una cuenta sin mano, ¿qué se llama eso, Paco? Y además con los mejores argumentos que se pueden dar, que son los deportivos, al fin y al cabo. Y otra pregunta que os voy a hacer, ya dejando todo el tema de Real Unión, dejando... Rayo Vallecano, tema de fichaje, nos preguntan por aquí, Emilio de Vera tiene cierto mosqueo con el tema Tristán, dice, me lo veía venir. En primer lugar, el señor Gracia, primer error, no tiene conexión alguna con Peguero a la hora de cierto fichaje. Se deberían de considerar ciertas cuestiones, por muy cuestionables que sean, valga la redundancia, doblar un poquito el codo por ambas partes y no ser tanto sudo, ya que me lo traen y muchos aficionados se le crea una ilusión, que esté por ver, sea o no válida después a la hora de la verdad, si no lo ponemos entrenando, como decís, que entrenar un partido entero, pues al final ni unos ni otros van a estar tranquilos, ni los que estaban a favor de traerlo, ni los que no lo querían en el Cádiz, es lo que nos dice Emilio. Yo creo que ya lo de Tristán hay que dejarlo, ¿no? O sea, a Tristán es un jugador más de la plantilla del Cádiz, el entrenador habló con él antes de firmar. O sea, es cierto que no, que él no era muy partidario del fichaje de Tristán, pero lo ha aceptado y yo creo que lo trata como uno más, ¿no? O sea, ahí lo que hay que evitar es ese enfrentamiento que hay, que no es entre Tristán y el míster o los compañeros, no hay nada de eso. Aquí hay un enfrentamiento, aunque digan que no, es real, entre el míster y el presidente, que son cabezones los dos. El presidente, porque no debe de hablar, meterse a técnico diciendo que si tiene que jugar más minutos, que si esto ni nada. Yo creo que eso no lo debe de decir un presidente. Y el entrenador, decir las cositas claras en ocasiones, vale más una clara que sin amarilla. Pero a lo mejor por ser prudente... Ya, no, para aclarar las cosas mejor ser contundente y dejarlo claro y evitar eso, porque eso es lo que trae los dimi diretes, los medios informativos y en todo. La afición tiene que pensar que son 25 jugadores... que no hay ninguno, porque sea Tristán, o sea Dani Miguel, o sea Arriaga, un trato distinto. El entrenador tiene que tratar a todo el mundo igual, darle las mismas oportunidades a todos, y yo pienso que cuando el entrenador no lo está llevando o no lo está poniendo, es porque cree que ahora mismo no está para jugar, es mi opinión. Yo creo que no hay ningún entrenador que tire piedras sobre su tejado. Yo creo que el problema de la afición del Cádiz, de los que defienden a Diego Tristán, es que tienen la imagen del Coruña todavía. Porque a mí que no me digan que han visto a Tristán jugando en el equipo inglés. No, hombre, no, lo han visto en el Deportivo y en el Mallorca. Yo te digo... Paco, tú sabes la afición de Cádiz. Va, Tristán tiene un nombre, es la verdad. Tristán es internacional, ha jugado Champions. Vale, pero es que ellos tienen que pensar que es un jugador más de la plantilla. No podemos darle... Ahora, es que hay que darle a Tristán, también hay que dárselo a Arriaga, hay que dárselo a Joan Costa, hay que dárselo a Dani Miguel, o sea, entonces se lo tendríamos que dar a todos. El único que tiene la potestad para dar o no dar es el entrenador. El entrenador. Y el entrenador es el que tiene que decidir, porque es el que al final lo va a triunfar o va a fracasar. Es al que van a echar o el que se va a quedar. Esta es la realidad. Pero porque si ahora, vamos a suponer, ahora, venga, el míster pone a Diego Tristán, venga, 5 partidos, los pierde los 5 y el míster a la calle. ¿Qué pasa?
Pero que Diego Tristán no es un hombre de área, Ramón. No, si yo... A la vista está que cuando está los ratos que ha jugado... Escúchame, y yo... Vas a recibir medio campo. Y yo te digo una cosa. Diego hasta ahora está entrenando bien, está trabajando bien, pero yo me imagino, como entrenador que soy, y tú que también lo eres, y Manolín, que ha estado muchos años en banquillo, que los entrenadores no son torpes, o es decir, si supiera aquí, que Diego... Aquí lo que pasa es que se ha firmado este jugador, y claro, y se ha dicho, y además que es verdad, ¿no? Se ha dicho que era un crack, ¿no? Fue un crack. Bueno, pero crack. Vamos, pero aquí se ha dicho que era un crack, que ha sido, y además el jugador, en verdad, el más caro, ¿no?, del Cádiz, ¿no? Entonces la gente piensa y dice, bueno, pues... No, si no, este... el más caro no es. No, no es bueno, más caro. Bueno, no. Pues... Más o menos. Pues entonces si la gente dice, bueno, vino un gran jugador, porque, vamos, que lo hayamos conocido en el Coruña, en el Mallorca, lo que sea, es un jugador fenomenal, ¿no? O sea, que ahora mismo, si viene, y pues todo el mundo espera que juegue, si no juega será por algo, ¿no? Ah, y aparte, entonces ahí viene el tema. Y aparte hay otra cosa, por ejemplo, han llegado otros jugadores, Arriaga, Velasco, y no, se le ha dado pero no, el bombo que se le ha dado. Claro, Tristán, Diego claro, ha venido pero ya, no mismo, la sexta, Antena 3. En la presentación de Diego Tristán estaban todos los medios, ya. Y había de todos los medios de España. Por eso te digo, claro. Y no es lo mismo, firma Arriaga, viene del Jaén, Velasco pues viene del Lucena, es que el fútbol es así, ¿no? Cuando fichó Cristiano Ronaldo se llenó el Bernabéu, cuando vino a Arbeloa no había nadie. Por eso te digo. Entonces todo eso conlleva que el aficionado, como claro, dice Manuel, está esperando, deseando ver a Diego Tristán. Y eso es la Diego realidad. Tristán no es el que con 25 años, por lógica, ¿no? Porque si tuviera 25 años no estaba en el Cádiz. Diego, él tiene 33 años, jugaba, un futbolista que puede... En el Mallorca, o sea, en el Betis era una maravilla. Exacto, y en el porque deportivo. Yo me enfrentaba a en el Deportivo y en la con selección. El Cádiz contra él. El otro día, Ramón, comenté yo el partido del Cartagena que jugó 20 o 30 minutos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas los dos goles que nos hizo de saque de banda al Betis? Sí, sí. Lo saca él, lo saque de banda. Pero el Cádiz no sabe que ese hombre tiene ese saque de banda. Él te llega casi de medio campo a la área. Bueno, y además, y la falta también, lo saca muy bien. Y la falta también le pega muy bien, la falta le pega. Pero en cuarto de hora. Es que en el tiempo que estuve, en cuarto de hora, no salió una vez el balón fuera. No, no salió. Ni hubo ninguna falta por el área, ¿no? O sea, que es una ruina. No, es verdad. Nosotros estamos viéndolo en la semana, cuando tiran falta, y le pega el balón y las mete por las cuatro, ¿eh? Es verdad. Es que el que mejor saca la falta de calle es Diego Tristán, sin ningún tipo de duda. Directas, ¿eh? Directas. Tenemos que comentar, y además estando aquí en la tertulia con dos jugadores del Cádiz, un acto que hay que se va a celebrar este jueves a las 7:30 en las instalaciones del restaurante El Cano. Es el tradicional acto que organiza la Federación de Peñas Cadistas en colaboración también con la Diputación Provincial, y es el homenaje a la memoria cadista. Cumple ya 4 años y en esta edición son 7 los jugadores que van a ser homenajeados, uno de ellos, Domingo Balmaña in memoria, y son José Luis Bocoya, Manolito, Manuel Marín, Manolín Jiménez, Joaquín Acedo y García Primero, entiendo. Sí, Manolito García, chiplanero. Así que homenaje este jueves a las 7:30 de la tarde. Yo he sido compañero de alguno y entrenador de otro. Sí. Lo que pasa es que yo todavía no soy veterano, yo todavía estoy en la época de... Tú eres joven. Yo soy juvenil todavía. Lo del García Primero fue curioso aquel año porque había García Primero, García Segundo y García Tercero. El año pasado se lo dieron a Paco y a Manolín, sí. ¿no? El equipo de aquella... Yo no quiero que me hagan homenaje. ¿A Villalba? No, tan pronto, viejo, todavía no. El equipo de los García, que le llamaban. Era García Segundo en la puerta, Victoriero, Samper, Manolito García, que era García Primero, o Enrique García, que era García Tercero, y jugaba García Primero en el centro del campo con Jonas. Marcelo, Bolea... Puede ser que jovencito, pero no tiene edad. Era García Segundo conmigo en el Cádiz. Manolito, claro. Por aquí, que García es un jugador de los 60. De los 60, sí, claro. Señor. Yo no había nacido. En los 60 tenía yo 12 años, ¿eh? En el 60, claro. Bueno, de los 60, ¿no? De los 60 hasta el 60, exacto. Y un último mensaje que nos llega y que nos propone Fali, que nos da la enhorabuena por el programa y dice que se invita también a aficionados porque muchos tienen los mismos conocimientos que cualquier contertulio que hoy lleven por allí o que los periodistas. Que no hayan siempre los mismos, dice, para dar opinión a veces los aficionados también cuentan. Yo sigo al Cádiz con pasión y conocimiento. Sin más, me despido de un cadista, dice, que lo sigue donde esté, bien sea en segunda o en segunda vez. Mira por dónde hoy, por ejemplo, hemos cambiado la fórmula, no ha sido con periodistas, que es como habitualmente lo hacemos y lo hemos hecho
con dos jugadores, no descartamos tampoco el hacerlo con aficionados, no, lógicamente. Han venido aficionados. La temporada también es muy larga y aparte no perderemos que, la oportunidad. Aparte que lo siento por los periodistas, pero los que hemos jugado sabemos más seguro que los periodistas. Me da igual que se enfaden no, conmigo. No vaya a empezar me a da guerra, lo mismo ¿eh? Que se enfaden. Oye, es que estás en mayoría, ¿eh? Ah, hombre, claro, tengo que aprovechar. No estoy a una sala de estoy siempre con tres periodistas yo solo. Esta vez tengo los que aprovechar. Los entrenadores siempre lleváis razón. No, no, por eso no lo echan de los banquillos. Todos los martes hay tres contra uno. Manolo, hoy aprovecho. Por eso no lo echan de los banquillos. Dejémoslo ahí. Paco, muchas gracias. Gracias. Nos vemos prontito. Manolín, exactamente lo mismo. Y a ustedes, pues más pronto todavía, me parece a mí. Mañana miércoles, sin ir más lejos, a partir de las 10 de la noche, con partidos de la cantera y con esos incidentes que ocurrieron en el partido ante el Deporte Romero, que va a ser otro de los asuntos que tratemos, sin olvidarnos, lógicamente, de los resultados que afortunadamente no se pueden ver empañados por incidentes. Tendremos alguno invitado aquí a Juan Carlos Jurado, presidente del Comité de Competición, uh-huh, y al delegado de la Federación Gaditana de Fútbol, Juan Antonio Álvarez. Pues dicho, queda la mesa que vamos a tener mañana junto con Fernando Díaz, con Antonio, a partir de las 10 de la noche en Onda Cádiz. Hasta entonces. Le han dicho que el amarillo